Mis preciosas, les saluda nuevamente su amiga Albita la Negrita con un nuevo video. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso postre. Como siempre te he dicho en mis recetas, fácil de hacerlo, rápido y con cosas que igual tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, en estos días, ¿cómo no preparar un delicioso postre para después del almuerzo o para en la mañana, ¿verdad? Igual te lo puedes servir, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a preparar unos deliciosos huevitos a la nieve o copos de nieve. Estos son muy, muy facilitos de hacer. Ya te indico cómo los vamos a preparar, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Yo voy a preparar con 1 litro de leche. Voy a hacer más o menos para, igual como siempre te he dicho, para unas 4 o 5 personas. Y si tú deseas para hacer para más, entonces ya sabes que tienes que hacerle al doble o al triple, ¿verdad? Entonces, como te decía, los ingredientes, 1 litro de leche, 2 huevos enteros, 2 ramitas de canela, unas tres cortezas de limón o de naranja. En esta ocasión yo le voy a poner de naranja, solo la cascarita, ¿verdad? Para que le dé un sabor, mira, solo la cascarita de naranja. Se hace con limón y con naranja, yo lo voy a hacer con naranja, pero solo la cascarita. Voy a ponerle unos tres pedacitos de cascarita de naranja. Un poquito de vainilla, 4 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de maicena y listo. Eso es todo lo que vamos a necesitar para nuestros copos de nieve, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Primero vamos a poner en una ollita a hervir nuestra leche. Tienes que ponerle más o menos en una ollita así, que sea un poquito ancha, porque necesitamos de ese tamaño, ¿verdad? Que ya te voy a ir indicando. Entonces, como te decía, ponemos a hervir nuestro litro de leche. La leche que tú quieras, si tú tienes intolerancia a la lactosa, puedes poner leche deslactosada o semidescremada o leche entera, la leche que tú desees, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a dejar que coja sabor, entonces le vamos a poner las 2 ramitas de canela. Eso le vamos a dejar ahí hasta que hierva. Mientras tanto, en otros tazoncitos, en otras cosas que tú tengas para poder batir, vamos a poner nuestros huevos. Entonces, en el uno vamos a poner la clara y en el otro vamos a poner la yema. Entonces, mira. Para sacarle la yema es muy fácil, mira, solo así. Le partes por la mitad a tus huevos y vas sacando la yemita, mira. Queda solo la yema. No es muy difícil sacarle la yema de la clara, ¿verdad? Solo partes tu huevo. Mira, solo partes tu huevo y dejas caer la clara. Mira, dejas caer solo la clara. Es muy facilito, mira. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas claras las voy a batir. Las vamos a batir con la batidora. Siempre para que te quede, como siempre te he dicho, para que te quede un poquito espesita para que ya te quede rápido, o sea, nuestra nieve, siempre hay que ponerle una pizquita de sal, ¿verdad? Solo una pizquita. Y entonces esto vamos a batir hasta que se haga a punto de nieve. Entonces, mira, ya nuestras claras ya están, mira, así tienen que quedarte, mira, que no se caigan. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle el azúcar. Hasta mientras siempre tienes que ir vigilando tu leche, que no se te vaya a regar, ¿verdad? Cuando ya vaya a empezar ya a hervir, cuando ya haga burbujitas tu leche, entonces ahí le vamos a bajar la llama. Porque lo que queremos es que salga un poquito el sabor de la canela, ¿verdad? Que coja el sabor de nuestra canelita. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a poner, como te dije, vamos a poner el azúcar de acuerdo a los huevos que ponemos. Como yo estoy haciendo con 2 huevos, le hice 2 claras ahorita, ¿verdad? Entonces voy a poner 2 cucharaditas de azúcar.
Y un poquitito más, mira, un poquitito más. Entonces esto igual vamos a batirle hasta que quede como un merengue. Siempre mezcla antes de prender la batidora, mezclale así apagada para que no salga volando el azúcar, ¿verdad? Entonces esto le vamos a batir muy, muy bien hasta que se haga como un merengue, que se quede bien espesito, ¿verdad? Entonces mira, ya mi leche ya está hirviendo. Yo ya le bajé la llama y le vamos a mover con una cucharadita. Tú tienes que moverle muy, muy bien. Tienes que mover tu leche para que no se te vaya a sentar en la olla, ¿verdad? Entonces, mire, ya una vez que ya está así, vamos a ver cómo está nuestro merengue. Mira cómo ya está. Mira, está bien espesito. Tú tienes que irle viendo que ya no te quede azúcar. Ya está sin nada de grumos de azúcar. Y como siempre te he dicho, mis manos están muy bien lavaditas porque es nuestra mejor herramienta, ¿verdad? Que tenemos nosotros. Entonces, a lo que ya está esto así, y ya está hirviendo nuestra leche, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger nuestras yemas, las dos yemas que teníamos acá aparte. Ahí vamos a poner igual el azúcar. Como tenemos dos yemas, vamos a poner dos cucharadas de azúcar y un poquito más. Eso ya depende de tu gusto, del dulce que tú quieras, ¿verdad? Entonces yo le puse ahorita dos cucharadas y media de azúcar. Vamos a ponerle la maicena. Primero le vamos a mezclar las yemitas. Mira, mézclale bien con una cucharita. Recuerda que la leche está a llama baja, a llama muy bajita, porque queremos que salga un poquito el sabor de la canelita, ¿verdad? Entonces, mira, mezclamos muy bien solo con una cucharita o con una espátula, con lo que tú tengas, ¿verdad? Porque como siempre te he dicho, no hay que hacernos problema con cosas que no tengamos. Yo no tengo espátulas, entonces yo le mezclo con una cucharita. Si tú tienes una espátula, es mucho mejor. Se te hace un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, mira, ya que está así mezclada las yemas con el azúcar, vamos a agregarle una cucharada de maicena. Mira, una cucharada llena de maicena. Y un poquitito más, una pizquita más. Esto le mezclamos igual muy, muy bien. Porque esto, la maicena que ponemos ahorita, es para que le dé consistencia a nuestra natilla, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo, una natillita, que es lo que va a acompañar a nuestros copos de nieve, ¿verdad? Es como una cremita, que es muy, muy deliciosa, y este postrecito es muy ligerito, que no pesa, ¿verdad? No te pesa en la digestión, en tu barriguita no te va a caer pesado después de un almuerzo, ¿verdad? Es muy ligerito. Entonces, mira, ya está bien mezclada. Recuerda que estamos mezclando las dos yemas, una cucharada y una pizquita de maicena y dos cucharadas y media de azúcar. Eso le mezclamos así a la mano. No es necesario batir, ¿verdad? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echarle, yo le echo una pizquita de esencia de vainilla. Unas seis gotitas. Solo es para que le dé un toque, ¿verdad? Un toque de sabor diferente. Como siempre te digo, hay muchas, muchas maneras de preparar todas las recetas. Pero yo las hago, como siempre te he dicho, a la negrita. Porque como yo ya he hecho en otra ocasión, y le he hecho así, le he puesto cualquier cosita extra, le da un toque muy, muy delicioso, ¿verdad? Entonces, mira, ya está bien mezclado esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto le vamos a vaciar aquí en la leche, pero no le vamos ahorita a vaciar de golpe. Porque si nosotros cogemos y ponemos de golpe en toda la leche, lo que vamos a hacer es que se cocinen las yemas y no va a quedar bien, ¿verdad? Entonces vamos a coger un poquito de la leche que está hirviendo. Vamos a coger un poquitito de esta leche que está aquí hirviendo. Más o menos el tanto de una tacita. Mira, yo tengo aquí en el cucharón más o menos el tanto de una tacita. Entonces le vamos a ir agregando aquí a las yemas de a poquito. Mira, y mezclamos muy, muy rápido.
tienes que mezclar muy, muy rápido, porque si tú no le mezclas, no le bates, se puede cocer las yemas y eso es lo que no estamos buscando, ¿verdad? Eso es lo que no queremos. Entonces, mira, yo le agregué un cucharoncito de la leche que teníamos caliente para que se mezcle esto, ¿verdad? Y no se nos vaya a cocer las yemas, a cocinar. Entonces, mira, mezclamos muy, muy bien. También puede pasarte que se te puede cortar. Si te pasa que se te corta, puedes coger la batidora y batirlas y ya te queda bien. No te tienes que estresar ni preocupar por eso, ¿verdad? Para todo hay solución, ¿verdad? Menos para la muerte, eso sí. Para todo hay solución. Entonces, mira, ya está una vez mezclado esto. Entonces, ahora sí vamos a dejarla ahí a que se enfríe un poquito y vamos a comenzar aquí en nuestra leche que tenemos. Eso le vamos a dejar aparte, ¿verdad? Entonces, aquí en la leche que tenemos hirviendo solo con la canela, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a poner nuestros copos de nieve para que se cocinen, ¿verdad? ¿Cómo los vamos a poner? Primero vamos a batirlos otra vez porque a veces se comienza a desvanecer, por lo que le dejamos un momento hasta que preparamos las yemas, ¿verdad? Entonces vamos a batirlo unos 2 minutitos para que quede bien. Entonces, mira, ahora sí que ya tenemos ya otra vez ya bien batidito. Vamos a coger dos cucharitas de las que nosotros comemos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer nuestros copos de nieve. Mira, cogemos una cucharadita así. Así ya podemos ya así coger y vaciar en nuestra olla. Pero lo que queremos es que se nos haga como un huevito, ¿verdad? Entonces, con la otra cuchara, coges y vamos a pasarla así, mira. Así, como haciéndole la figura de un huevito. Mira, pasas de cuchara en cuchara. Mira. Entonces, mira, te queda así como la forma más o menos de un huevito. ¿Y esto qué vamos a hacer? Coges y le vamos a vaciar aquí en la ollita, así, mira. De golpe. Así. Cayó uno. Vamos a preparar otro. De igual forma, así. Como haciéndole, tratándole de hacer una forma de huevito, ¿verdad? Mira. Así. Cuando ya te queda así, solo coges y le vacías en tu olla. Listo. Ya tenemos dos. Tú tienes que tratar de ver que no se te vayan a pegar. Entonces, eso le vamos a ir haciendo así. Y vamos a ir poniendo en nuestra olla para que se cocinen de lado y lado, de 15 segundos por lado, ¿verdad? Mira, hacemos otro. Solo es para hacerle más o menos una formita como de huevito, ¿verdad? Si no tenemos mucha práctica, no somos muy creativas con nuestras manitos, pues como nos salga, ¿verdad? Tratando de que nos salga un poco bonito nada más, porque nadie somos perfectos, ¿verdad? Y los que son perfectos es porque ya estudiaron mucho haciendo estas cositas, los postres. Entonces ya les sale muy bonito. Pero nosotros, mira, tratamos de hacer lo que podemos, ¿verdad? Y listo. Así vamos poniendo los huevitos, solo los que te alcancen, ¿verdad? Porque no tenemos que ponerlos amontonados, porque si no se te van a cocinar bien. Entonces le dejas 15 segundos por un lado y 15 segundos por el otro lado. Mira, ahorita yo ya le voy a comenzar a seguir moviéndole, porque de lado y lado tienen que cocinarse 15 minutos. Recuerda que les estamos cocinando a llama baja en la leche que teníamos con la canela. A llama bajita, ¿verdad? Si la canela te estorba, tú puedes ya sacarla porque ya le dio el sabor a la leche, ¿verdad? Ya la leche está con sabor de canela. Entonces, mira, así los dejamos. Así vas cocinando todos tus huevitos por 15 segundos. Puedes contar en tu mente, puedes ver en el reloj, lo que sea. Mira, puedes contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, ya está listos. Los que pusimos ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerda que la leche está en llama bajita, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un platito con un papelito toalla de cocina, con un papel absorbente, y ahí vamos a comenzar a sacar nuestros huevitos. Con mucho cuidado, ¿verdad?
¿Por qué los vamos a sacar en un papel absorbente? Porque lo que queremos es que se nos chupe toda la leche, ¿verdad? Toda la leche que quede, ¿verdad? Entonces, mira, ya está listo, ya hemos sacado los primeros que pusimos y los vas a dejar así hasta que se enfríen, ¿verdad? Y así vas haciendo con toda la espumita que tú tienes aquí, con todos los copos. Entonces, mira, ya hemos sacado todos nuestros huevitos. Tenemos que dejar ahí para que se absorbe bien la leche. Y lo vamos a meter ahorita que ya están fríos. Vamos a meterlos en la refri y ahí los vamos a dejar hasta preparar nuestra natilla, ¿verdad? Entonces, mira, ya hemos sacado de nuestra olla, ya sacamos todos nuestros copos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en esta leche? Vamos a ponerle primero lo que mezclamos. ¿Te acuerdas que mezclamos las yemas? Que tenemos aquí mezclada las yemas con el azúcar y la maicena. Pues esto le vamos a poner aquí en nuestra leche. Igual siempre moviendo, ¿verdad? Tú siempre tienes que ir moviendo. Porque a veces pasa que nuestras ollitas se pegan. Y eso es lo que no queremos, porque si se nos pega, se va a sentar y no va a quedar bien el olor, ¿verdad? Va a quedar un olor a ahumado, ¿verdad? A quemado. Entonces, eso es lo que no queremos. Entonces, mira, ya está bien mezcladito. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Ahí vamos a echar nuestras cascaritas de naranja. Y le vamos a alzar un poquito la llama, porque lo que queremos es solo ya que hierva. Y ya está lista la natilla, ¿verdad? Esto tiene que comenzar a espesar un poquito. Y cuando tú ya veas que ya está espesito, entonces ya está lista nuestra natilla para nuestros copos de nieve, ¿verdad? Siempre solo tienes que estarle moviendo despacio para que no se te asiente, ¿verdad? Y como te dije, ya tienes que alzarle la llama para que comience a hervir y a espesar, porque como le pusimos la maicena, entonces eso va a hacer que espese nuestra natilla, ¿verdad? Y las cascaritas de naranja que le pusimos es para que le dé igual un toque de sabor. Si tú no tienes naranja, puedes ponerle de limón. Unas cascaritas de limón. Entonces, mira, vamos a esperar a que comience a espesar. Y ya está lista nuestra natilla, ¿verdad? Para comenzar ya a armar nuestros copos de nieve. Recuerda que los copos de nieve están en el refrigerador porque tienen que enfriarse bien. Igual esta natilla tú tienes que esperar a que se enfríe bien para ahí comenzar a armar tu postre, ¿verdad? Porque este es un postre de frío, no es postre caliente. Tú tienes que servirlo frío. Como quisiera tener mi cocina ahí cerca para que tú pudieras ver. Ya cuando ya tengamos unas buenas cámaras para poderte enfocar bien lo que yo voy preparando acá en la cocina, ¿verdad? Ya poquito tenemos que hacer las cosas. Entonces, cuando yo ya tenga unas buenas cámaras, tú ya me puedes ver bien todo lo que yo hago acá en la olla. Pero igual yo te voy describiendo todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, mira, ya comenzó a hervir y ya está espesando. Así le vamos a dejar, como ya está hirviendo. Siempre, siempre tienes que estarle moviendo. Entonces, ahí en lo que está hirviendo, vamos a dejarle unos 2 minutitos máximo y ya está listo. Entonces, mira, ya está lista. Yo ya la apagué. Mira, quiero mostrarte cómo queda. Mira, no queda ni muy espesa ni muy aguada. Tiene que quedarte así porque así es el postrecito, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué vamos a hacer? Vamos a dejar que se nos enfríe ahí. Que se nos enfríe bien y ahí vamos a comenzar a montar nuestros copitos de nieve con la natilla, ¿verdad? Entonces, mira, ya se ha enfriado nuestra natilla. Entonces, yo la voy a poner aquí. Ya le hemos sacado las cáscaras de la naranja también. Y le voy a poner acá un poquito. Porque puede servirlo en un recipiente. Puede servir toda tu natilla y todos tus huevitos, puedes servirlo a tu mesa así entero o puedes servirlo en porciones, ¿verdad? Entonces, mira, le vaciamos toda la natilla. ¿Y qué vamos a hacer ahí?
vamos a poner nuestros copos de nieve, ¿verdad? Aquí ya tenemos nuestros copos sacados del refrigerador. Entonces vamos a ir poniendo de uno en uno. Mira. Como tú te vayas acomodando, ¿verdad? Como tú te vayas acomodando, vamos a irle poniendo los copos de nieve. Vas buscando los más bonitos para que te quede muy, muy hermoso tu postrecito, ¿verdad? Y como te digo, si tú deseas, puedes ponerlo así en porciones, como yo estoy poniendo aquí en porciones, o puedes ponerlo en un recipiente así y servirlo en tu mesa. Entonces, mira, yo ya puse aquí en este recipiente que me entraron 4 copos, pero igual tengo acá más, pero después ya vamos a poner en porciones, ¿verdad? Entonces, le ponemos canela en polvo por encimita para que le dé un toque muy, muy bonito, ¿verdad? Si tú le preparas esto a tu familia, te lo va a agradecer porque es muy, muy delicioso y muy, como te dije, muy livianito. Mira. Le pones así canelita por encima. Y ya está listo los copos de nieve. Como te dije, es un postre muy, muy sencillo de hacer, muy fácil. Igual con ingredientes que nosotros tenemos en casa, ¿verdad? Entonces, mira, voy a lavarme un poquito las manos de la canela. Y mira cómo nos quedó. Yo lo puse así, lo puse en este recipiente y lo puse acá en porciones. Entonces, mira cómo nos quedó. Mira. Mira cómo nos quedó de delicioso nuestros copos de nieve. Así se llama este postre, copos de nieve. Entonces, como siempre les he dicho, mis preciosos, mis preciosas, espero que les haya gustado este postre, espero que lo preparen y que me dejen en los comentarios qué les ha parecido, ¿verdad? Entonces, como siempre, suscríbete a mi canal, mis preciosos, mis preciosas. Los quiero mucho. Chao, que mi Diosito